Dios le bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le voy a soltar con el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, que buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi día, de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará de los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré su tabernáculo sacrificio. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Mi corazón he dicho de ti, buscaré tu rostro. No enconda tu rostro de mí. No aparte con ira tu... No aparte con ira tu siervo. Mi ayuda ha sido tú. No me dejes ni me desampares. Mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de mi enemigo. No entregue la voluntad mi enemigo, porque se han levantado contra mí testigos falsos. Hubiera yo desmayado si no veré la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuerza y aliente tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Santo Dios. Voy ahora.